sangro, lucho, pervivo para la libertad. Ya en el año 37, y concretamente el 20 de junio, día después de la ocupación del ejército franquista de Bilbao, se inicia la organización clandestina de nuestro partido. La organización interna del partido se trasladó a los penales y a las cárceles provinciales. Para la libertad. Fui presidente en el puerto de Santa María de una organización de 3.000 hombres, sujetistas y socialistas. Cuando se descubrió esa organización, a mí me juzgaron en el cuartel de costa de Cádiz y me condenaron otros 14 años más. De manera que he vivido con intensidad las ideas dentro de la cárcel. Había que demostrar a la gente, después de la salida de 40 años de intransigencia, que gente con distintas concepciones del mundo que pretendíamos, nos podíamos reunir a sacar a flote un país como era el nuestro. Y creo que lo conseguimos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas... Tuve una compañera magnífica. Ha trabajado conmigo constantemente, nunca se ha quejado. Al contrario, me animaba. Y esa es la gran virtud de tener una pareja que coincida ideológicamente con uno. Mi padre siempre se emociona cuando habla de socialismo. Creo que es el tema principal en el que centra todas sus ideas. Yo estaba muy orgullosa de que mi padre estuviera en la cárcel. Yo la experiencia que tengo con mi padre de niña es pues de las tres veces al año que nos dejaban entrar a verlo a la cárcel, el día de Reyes, el día del Carmen y el día de la Merced, que es el patrono de los presos, el 23 de septiembre. El regalo que más me impresionó y más me emocionó que me hizo el abuelo fue una vez que íbamos andando por Bilbao con mis padres y él hablando de que me gustaría tocar un instrumento. Y como a él le encanta la música clásica, bueno, todos los instrumentos, me metió dentro de una tienda y me regaló un violín. Y desde entonces, pues sigo tocando el violín. Compañeras y compañeros, a la próxima, a por todas y a por mayoría absoluta. Como un árbol carnal, generoso y cautivo. He tenido siempre una costumbre, el discurso unirlo a la conducta.